En tan solo pocas horas, los operarios aquí en el Teatro Dolby retirarán esta lona blanca que cubre la alfombra de los premios Oscar. Una alfombra que por años ha sido roja y de hecho es así conocida mundialmente. Pero este año y por primera vez, esta alfombra será de color champán. El cambio de color no ha sido más que una decisión de estilo, según informaron los responsables de la academia. Lo cierto es que el color claro de la alfombra contrasta con el rojo oscuro de las cortinas, el blanco de las columnas del teatro y el dorado de las icónicas estatuillas del Oscar para completar esta decoración de 2023. Entre las estrellas esperadas de la noche de la ceremonia están Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser y Ana de Armas, todos ellos nominados, entre otras categorías, como mejor interpretación. De hecho, la actriz cubana es una de las representantes del cine hispano más esperadas en esta gala, tras haber sido nominada luego de su caracterización de la mítica actriz Marilyn Monroe en la película Blonde. Otro hispano orgullo en esta edición 2023 será Guillermo del Toro, cuya película animada Pinocchio ha recibido muy buenas críticas. Y no puede faltar la película argentina 1985, que entró en la lista de mejores películas internacionales, aunque no está entre las favoritas para llevarse la estatuita. Se tiene previsto que todo el espectáculo sea retransmitido en directo por lo menos en 200 países, según informó la organización. Desde Los Ángeles informó Alex Segura de La Voz de América.